Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body and Pain Shop. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Último programa de este año 2019 y un programa especial, porque realmente estaremos con toda la cobertura de lo que ha sido Automecánica en Shanghái 2019, donde Gabriel Manarino estuvo en la cobertura y obviamente hoy tendrán todo el material para que ustedes puedan disfrutar de una muestra interesantísima a nivel mundial. Pero también seguimos recorriendo e integrando toda la cadena de valor que tiene nuestro rubro. Por eso estuvimos en Córdoba visitando una gran cadena de pinturerías que ustedes van a poder compartir a través de nosotros. Y obviamente, toda la tecnología, como siempre decimos, a través de nuestro programa, despidiendo el año y comenzando a trabajar para lo que va a ser el 2020. Iniciamos el camino a través del Garage TV después de los títulos. Auspician este programa Sikens, Norton, PPG, Glasuri, Sherwin Williams, Trimas Refinish, GIA, Gabinete Integral Accidentológico, Pinturería AB24, Pinturería Calzada, Seocar, Morrison, Flimpex Sociedad Anónima, Pálamos Pinturerías, Chamonix Sociedad Anónima, Franzoni Hermanos. Bueno, ya estamos acreditados, estamos próximos a entrar al predio ferial de Shanghái. Muchísimos stands, muchos metros cuadrados. La verdad que es una feria de las primeras ferias que hay hoy en el sector automotor, por el tema de la cantidad de stands que hay presentes en esta feria. Son más de 7 pabellones, contando lo que es primero y segundo piso. Y bueno, vamos a ir a visitarlo adentro y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar y qué empresas están hoy presentes aquí en Shanghái. Visitando la automecánica de Shanghái, hemos visto muchísimas empresas, nos han invitado muchas empresas de aquí de China, de distintas ciudades a visitarlo. Vamos a estar haciendo esa visita en algunas fábricas de lo que son cabinas de pintura, elevadores, bancadas, de cómo se fabrica en China este tipo de equipamiento, que ha avanzado muchísimo. Hay muchísima tecnología y bueno, lógicamente que ese avance también ha beneficiado al sector mismo de acá, de Asia, en lo que se refiere a la reparación. Muchas novedades, así que vamos a tener material bastante interesante para presentar en el programa. Vamos a seguir visitando un poco la feria.
Los mejores talleres del mundo que eligen una marca premium, eligen Sikkens. Sikkens, creando juntos. Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. Norton Abrasivos, aportamos soluciones relevantes. Norton, entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Norton, una marca del grupo Saint-Gobain. PPG, líder mundial en pinturas y recubrimientos. PPG, productividad y rentabilidad para su taller. PPG, excelencia en colorimetría. Glasurit, la pintura original de su vehículo. Glasurit, desarrollando productos orientados al futuro, herramientas de color y aumento de la eficiencia. Glasurit. Sherwin-Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Sherwin-Williams, en las principales pinturerías del país. Trimas Refinish, la línea de pintura 100% nacional más completa del mercado automotor. Trimas Refinish, una marca de Sinteplast. GIA, Gabinete Integral Accidentológico. Peritos profesionales, inspección y auditoría de siniestros. Red de talleres, GIA, el nexo entre el usuario, compañía de seguros y taller. Dale color a tu imaginación. Pinturería AB24. Hogar, obra e industria. Especialistas en pintura automotor. Pinturería AB24. Avenida Lirio 795, Claypole. Seocar. Más de 40 años desarrollando productos de altísima calidad. Seocar presenta su línea detailing y la nueva masilla única. Seocar en todas las pinturerías del país. Los verdaderos profesionales saben en quién confiar. Farecla, Indasa, Cola, Sagus, Troton, representante en la Argentina, Flimpex, Sociedad Anónima. Presenta Pálamos Pinturerías, distribuidor de Roberlo, Norton y Zagola. Todo para el taller de carrocería y pinturas. Formulamos tu color a pedido. Pálamos Pinturerías, Fernández de la Cruz, 851, Capital Federal. La empresa Seocar sigue realizando demostraciones de productos en todo el interior del país. En este caso, a la gente de Pinturerías Merino en Mendoza Capital. De esta manera, la empresa productora de masillas en la República Argentina sigue con demostración y además con un nuevo lanzamiento. El envase de la única de 1,45 litros que rinde 2,5. De esta manera, Seocar pone en el mercado un envase nuevo de su masilla insignia, la única. Bueno, muchas veces nos encontramos en la cena de Capín, estuvimos también en la fiesta de Glaxuri y dijimos, en algún momento vamos a andar por Córdoba visitando la cadena de pinturerías Green. Y hoy nos encontramos en un lugar que yo no lo tenía previsto, lo diagramaste vos sobre la hora y salió bien. Fernando, gracias por recibirnos en este centro de distribución. ¿Cómo estás? Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad que un gusto que hayas venido a Córdoba a visitarnos, a conocer, bueno, todas nuestras instalaciones, nuestro centro de distribución, que lo tenemos hace un año y meses. Estamos muy contentos de este espacio que tenemos, que nos da mucha versatilidad para trabajar, una capacidad de atención y de gestión para atender logísticamente a nuestros locales y a nuestros clientes. Ha dado una capacidad operativa que nos favorece en muchos aspectos, una mejor posibilidad de atender en tiempo y forma las necesidades de nuestros locales propios y de nuestros clientes. Nuestros clientes tenemos nuestra unidad mayorista y para los clientes propios de la pinturería de Garin, ¿no? La familia que se está integrando a esta empresa familiar, en tu caso, todo lo que tiene que ver con la parte comercial. Bienvenido, contanos cómo está todo. Bueno, ¿qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, también bienvenido para Córdoba. Es un placer tenerte acá, el que estén con el programa.
y recibirlo en nuestra casa, en nuestro, en el corazón de nuestra empresa, ¿no? Bueno, nosotros tenemos 15 sucursales propias, son todas nuestras, todavía no hemos desarrollado el modelo de franquicia, es una posibilidad, pero todavía no lo hemos hecho. Y tenemos la parte mayorista, que atendemos a pinturerías, hasta 4 o 5 locales, ese es nuestro público, y ferreterías también. Así que, bueno, no solamente en Córdoba, sino en el interior del país, nos estamos empezando a ir para el norte. Así que bueno, creciendo también con eso, con la parte mayorista, y bueno, muy contento. Gracias a Dios venimos en crecimiento, venimos creciendo en litros. Así que si Dios quiere vamos a ampliarnos, porque hace un año y 3 meses, como decía mi viejo, estamos acá. Y la realidad es que hoy, por suerte, nos queda chico. Nos está quedando chico, estamos apretados. Así que la idea es, en un corto, mediano plazo, encarar algo en la construcción de una o más naves en este espacio, que por suerte también es grande, así que bueno, vamos a aprovecharlo. Fernando, contame cómo está distribuida la participación en lo que tiene que ver con Hogar y Obra, que me imagino que es la mayor participación de la empresa, y lo que tiene que ver con Repintado Automotor, que es un trabajo, ahora que lo estoy aprendiendo a conocer cada día más, difícil, hay que estar encima, muy específico, pero que en Córdoba veo que le están dando mucha fuerza a ustedes. Contámelo. Bueno, sí, sin duda que el negocio de Hogar y Obra, o pinturas decorativas, como se lo denomina, es un negocio de un volumen mucho mayor que lo que es Repintura Automotor. De todos modos, Repintura Automotor ha sido nuestro origen. Mi viejo sabía tener un taller de chapa y pintura, reparaban colectivos y camiones. Y bueno, así que lo que más conocíamos era las pinturas automotrices. Es un negocio que requiere mucho profesionalismo, requiere mucho entrenamiento, mucha preparación. Nos gusta, lo vemos trabajado y buscamos siempre darle un servicio a nuestros clientes. La verdad que, bueno, podemos decir con orgullo de que estamos liderando el mercado de repintura automotriz en Córdoba, con la marca Glasurit, que es nuestra marca insignia desde siempre, diríamos, porque justamente hace unos días estuvimos juntos en el evento de los 30 años de Glasurit. Y nosotros hace 30 años que trabajamos Glasurit, que vendemos Glasurit, así que para nosotros ese es un negocio importante. Tenemos pronto un viaje cuando arranque el 2020, así que vamos a avisar con tiempo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias por visitarnos, y la verdad que un gusto que haberlo recibido aquí. Los mejores talleres del mundo que eligen una marca premium, eligen Sikkens. Sikkens, creando juntos. Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. Norton Abrasivos, aportamos soluciones relevantes. Norton, entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Norton, una marca del grupo Saint-Gobain. PPG, líder mundial en pinturas y recubrimientos. PPG, productividad y rentabilidad para su taller. PPG, excelencia en colorimetría. Sherwin-Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Sherwin-Williams, en las principales pinturerías del país. Trimas Refinish, 100% nacional, líder en productos de 2 componentes para todos los segmentos. Trimas Refinish, una marca de Sinteplast. GIA, Gabinete Integral Accidentológico. Guarda de vehículos de recupero. Exhibición de vehículos para subastas. GIA, el nexo entre el usuario, compañía de seguros y taller. Dale color a tu imaginación. Pinturería Calzada, hogar, obra e industria. Especialistas en pintura automotor. Pinturería Calzada, San Martín 2505, Rafael Calzada. Morrison, equipamiento integral para talleres de carrocería y pintura. Morrison, especialista en bancadas y cabinas. Morrison, líder en el mercado. Chamonix, concesionario oficial Peugeot. Chamonix, taller
taller exclusivo de carrocería y pintura. Chamonix, estamos siempre. Franzoni Hermanos, reparación segura, estética excelente. Franzoni Hermanos, años en el mercado. franzonihermanos.com.ar. Estamos visitando DML, que es una de las empresas que nos ha invitado en la feria a venir a visitar su compañía, su empresa, cómo fabrican. Y bueno, nos hemos encontrado, la verdad, con una sorpresa de la calidad de terminación que tienen estos productos, que son específicamente para todo lo que es el área de la aspiración de polvo, lijado, aspiración de humos. Tienen también todo lo que es referente a pantallas de secado infrarrojo. Hemos visto cómo fabrican, con qué calidad hacen todo lo que es las lijadoras rotorbitales, todos los equipos de aspiración inverter, son equipos con variadores de velocidad que a medida que va consumiendo o va necesitando consumir por la cantidad de bocas de lijado, va aumentando la potencia eléctrica. Altísima calidad en lo que producen y el seguimiento de la producción y los chequeos. Chequean todos los equipos que fabrican. Bueno, nada más que decir. Una empresa prácticamente se puede decir de nivel europeo de cómo están entregando los productos y en calidad. Bueno, estamos en la ciudad de Guangzhou, en la empresa que se llama Wanli. Es una empresa de hace muchos años que está fabricando cabinas de pintura. Muy, muy profesional, una empresa que trabaja muy fuerte en Europa y en el mercado de los Estados Unidos. Hacen unos productos verdaderamente de altísima calidad. Y bueno, nos han invitado aquí después de la feria de Shanghái a visitar la empresa para ver cómo fabrican. Tienen altísima tecnología, nos estaban comentando que una cabina de pintura desde que entra el pedido en 3 días ya la están entregando. Así que bueno, vamos a pegar una vuelta, vamos a visitar la fábrica.
Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro último programa del año 2019. Seguiremos durante todo el receso veraniego acompañándolos a través del Garage TV para seguir compartiendo toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Gracias por estar. Nos reencontramos en 7 días. ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Chau! ¡Hasta entonces!